ciudadanas y ciudadanos de la República, muy especialmente pueblo de Quito, que no es un pueblo asesino, es un pueblo solidario, revolucionario. Todos sabemos quiénes son los verdaderos asesinos de Eloy Alfaro Delgado. Señores representantes de los medios de comunicación social, autoridades civiles, militares y policiales, señoras y señores miembros de las delegaciones internacionales, del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señores cancilleres y vicecancilleres de los países amigos e invitados especiales, señora Tatiana Hidrobo, presidenta ejecutiva de Ciudad Alfaro, señor Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, señor Augusto Barrera, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, señora María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio y presidenta del Comité Interinstitucional Centenario de la Hoguera Bárbara, señor Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, señor Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, señor Lenín Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República. Unas breves reflexiones sobre este momento histórico. Hemos conmemorado esta hoguera bárbara, esta hoguera criminal durante toda la jornada. Hoy día un acto profundamente emotivo en Ciudad Alfaro, en el nuevo templo de la democracia, ahí en ese auditorio donde se elaboró nuestra nueva constitución con un profundo espíritu alfarista, constitución que puso fin a la larga y triste noche neoliberal. Se desarrolló una ceremonia profundamente emotiva que realmente a todos nos conmovió, recordando la vida y obra del general de las mil batallas, del viejo luchador don Eloy Alfaro Delgado. Así que seré muy breve en estos momentos, recordando tan solo que la historia moderna de la República empezó con Alfaro, y fue en este parque donde se consagraron con su sangre los derechos civiles que hoy nos parecen tan naturales y elementales como el derecho de libre asociación, de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de credo y nuestra misma ciudadanía. Entonces es importante recordarlo, recalcarlo, porque sus asesinos, para justificar el crimen, invocaban que Alfaro había acabado con las libertades públicas. Pueden leer la prensa de ese entonces, que había acabado con las libertades públicas cuando fue el campeón de las libertades. Este parque, que antes era simplemente elegido de las afueras de la ciudad, este pedazo de tierra, que era refugio final de los excluidos, honra la memoria del viejo luchador. Al haberse transformado de testigo silencioso de uno de los crímenes más atroces de nuestra historia, en un símbolo de lucha y equidad. Por ejemplo, este parque ha sido y es un lugar de reunión y partida de las más importantes manifestaciones ciudadanas, como la del 1 de mayo, que celebra los derechos civiles y laborales inaugurados precisamente por Alfaro. Cuando se perpetró el horrendo crimen que terminó con la vida del cóndor de América, cuando se inmoló al viejo luchador, cuando se quemaron sus restos, se pretendía también quemar, dar por terminada, no solo la vida del más grande ecuatoriano de todos los tiempos, sino también se quería quemar, terminar su obra revolucionaria. Aquí se quiso reducir a cenizas el laicismo, la igualdad de derechos, finalizar con todos los cambios radicales alfaristas. Aquí se pretendió dar marcha atrás y volver a la época semicolonial que se vivió antes de don Eloy. Aquí se trató, paradójicamente, de apagar con fuego la lumbre de los cambios, la llama de la revolución.
demasiado tarde comprendieron que la historia no iba a dar marcha atrás, que el alfarismo le había cambiado para siempre el rostro a la patria. Y así, la bárbara hoguera se convirtió en aurora permanente. Alfaro no ha muerto. Vive con su patria y con su pueblo. ¡Reelección! ¡Reelección! Vive con su patria y con su pueblo. Y no descansaremos en el camino que Eloy Alfaro vislumbró. No vamos a claudicar. No vamos a envainar su machete montonero hasta que la miseria haya sido borrada de la faz de nuestra tierra. Hasta que el último niño tenga pan, zapatos, escuela, alegría. Hasta que el último discapacitado tenga la atención que merece. Hasta tener una patria repleta de justicia, soberanía, dignidad. Las llamas que se escaparon de El Ejido encendieron antorchas que siguen latiendo con más fuerza que nunca, convocando a nacer la patria nueva. Usted, general Eloy Alfaro Delgado, está vivo. Forma parte de nuestro presente y futuro de dignidad. Con usted, la patria vuelve. Con usted, estamos haciendo esta revolución que nada ni nadie la podrá detener. Hasta la victoria siempre, general de hombres libres. ¡Que viva Alfaro! ¡Que viva Quito! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestra América Latina! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!